Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chang Online vamos a pasar a otra parte de nuestro querido juego Criminal Commander, creo que es Origin. Que seguramente debe haber otro porque es como el Origin, no lo sé, la verdad. Simplemente estoy diciendo algo por decirlo. Pero ya vamos bastante avanzados y estamos en una parte donde yo creo que es clave en el juego. Así que vamos a probar. Y seguramente nos vamos a enfrentar a alguien, supongo. En algún momento vamos a enfrentar a alguien. Como en el episodio anterior que It's Tibbets. nos Fingerprints from enfrentamos his al personnel gordo. file match the hand. It looks like the torturer got to him before we did. Sigue buscando así. Entonces supongo que acá abajo es. Y veníamos a buscar al profesor que dio las pruebas que hicieron que supieran quién era el que estaba haciendo estos asesinatos en serie, por decirlo. Aquí hay una subida. No estoy seguro si es por ahí porque por algo caímos acá. Así que antes de irme voy a tratar de investigar. No sé si. No, al parecer si sí es por ahí, porque no hay mayor movilidad, por lo menos en esta zona. Los voy a aprovechar de tomarme eso. Y vamos a subir por otro lado. Y ver. Y ver, esto es por ahí, subí. Y tengo una escalera también. Un poco raro. Y acá salgo a la calle. Salgo a la calle. Qué locura. Y hay alguien muerto. Thomas speaking. Thomas, ¿Qué soy I yo? just wanted to make sure you met me out front when we were done. I didn't want to interfere with the investigation, but ¿Sabes? Soy yo. Y me mata, supuestamente. Entonces es súper raro. O sea, estamos bien por donde estamos yendo, porque si no estuviéramos bien, no. Tengo 5 balas. No es mucho, pero sirve. Este tipo se está escondiendo. Entonces, sinceramente me defendió mucho eso. Y voy a agarrar nuevamente la hacha. Y acá viene otrito.
Esa arma me dio la posibilidad de poder vivir, yo creo, porque si no hubiera sido con esa arma no hubiera podido vivir. Sinceramente, o sea, sin esa arma yo creo que no. Da escalofríos. Transfer data when ready. Entonces, igual otro punto de control. Entonces la puerta se cae. Yo creo que está allá. Definitivamente está acá, porque... Pero... Estoy sinceramente muy... Pienso que por ahí. Pensé que estaba ahí, pero no, como vi en el, vimos en esa pequeño recuerdo. Entonces, lo bueno es que entre ellos también se pelean, o sea, no es que solamente peleen contra mí. Entre ellos se pelean y todo el tema, así que no me... No es que se centren 100% en mí, la verdad. Entonces, yo... Cuando vimos en el video, vimos que se meten en uno de esos camarines. O en el recuerdo, por decirlo de alguna forma. Entonces necesito una pala. Y eso te quema. Entonces tengo que buscar la pala. ¿Dónde estará? No lo sé. Siempre es como lo mismo en este sentido. A mí estos juegos de terror me causan escalofrío. Quiero ver solamente si esta puerta queda abierta. Sí, queda abierta. Entonces tengo que buscar una pala para poder entrar. Y ya intentamos por acá, no había nada. Ya que hay una zona de investigación que no... Trail just ends at a bank of lockers. Thomas, have you looked inside? No miraba esto todavía. Y ahí está. Él es definitivamente. I believe you found Mr. Tibbetts. Image seems to match personnel file. It didn't come through properly though. Can you take a close up? Ah, tiene otra foto. Concha de madre, weón. Help me.
Help is on the way. Who did this to you? The torturer. Okay, take it easy. Do you know where he is now? Other man. King. Carl away. Let me here. To die. Qué mierda, weón. Rosa, send an EMT immediately. Cancel that. Me dio mucho miedo, en serio. Two points of note. DNA taken from the hair matches current profile we've established for the guy who's been stalking you. The guy we're calling Serial Killer X. Also, there are some additional organophosphate particles present. Similar to the pesticide we found on the matchmaker's neck? An exact match. I've been running an analysis on those samples. It's azinfos methyl, and is class 1, highly toxic. Was previously used as an insecticide for all sorts of agricultural crops, now banned for domestic use, and can only be used commercially by permission. This particular formulation includes some other trace chemicals, and can be matched to a brand name called Applewell. I've put in a contact to the company to see if we can get a purchaser's list. Applewell. Apples. Yes, as I said, it was used on all sorts of agricultural crops. Apples would be one of those. Yeah, the town of Briar is pretty rural. Any chances there's an apple orchard up there? I'll get right on it. Entonces no puedo hacer nada hasta que no terminemos la, de que ella me explique un poco las pruebas. Ahí encontramos algo que puede ser importante. Pero necesito rastrear la evidencia. Ya me he pegado, bueno, por lo menos un susto grande en este... En ese caso, y sinceramente no esperaba eso, o sea, no esperaba eso, serio. Entonces, yo no sé qué más habrá que buscar acá, por lo menos, pero voy a bajar de todos modos y. Que a 10 es. Eso es el mismo tipo. Suéltame, coche tu madre. Parece que si mueres acá también mueres en la. En, o sea. Como en la realidad. O sea, tanto en la realidad como en este sueño es como que juntos, supongo. Sí, está todo conectado. Esto es definitivamente está todo conectado. Miren mi vida y miren. Ahora tengo esta metralleta. Entonces, esto es una hacha. Supongo que te lo ponen como ayuda, ¿sí? No sé, la verdad. Concha tu madre, weón. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video. Bajo voy a poner el link que dice únete al equipo. Le hacen clic y los vaya directamente a TGN.
Desde ahí pueden comunicarse con ellos, ver si quedan en el equipo, si ese fuera el caso. Ya saben, no firmen de inmediato, lean el contrato, asegúrense de estar contentos con lo que van a firmar. Y eso, chicos, ya los veo en un próximo episodio de Criminal Commander Origin. Sí, así que eso, cuídense.